un orden, según el orden de Melquisedec, rey de justicia, sacerdote del Dios Altísimo. Y que nos lleve a lo que es ser llenos del Espíritu Santo y comenzar a hablar con denuedo. Y que aun cuando el enemigo no tiene ninguna potestad sobre la iglesia, porque ya fue vencido, para reconocer este atributo, porque si ustedes siguen leyendo también nos habla de otro discípulo o de otro líder. 14. Sino vestíos de el Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ay, subrayelo, está pronunciando. Gloria sea a Dios, amén. Voy a invitarles, mis hermanos, que podamos meditar en la palabra del Señor. Les quiero invitar para que también hoy podamos considerar de una manera muy especial nuestra apreciación en relación a lo que es el crecimiento espiritual. Como invitándoles a la meditación, a la reflexión y todo eso bajo lo que es la obra del Espíritu Santo y meditar dentro de lo que es la carrera de la vida espiritual. Y en nuestra meditación, mis hermanos, anteriores que hemos tenido, hablamos acerca del aprendizaje, hablamos acerca de la manera como Dios está tratando con las familias. Viendo algunas dinámicas, nos referimos, la última palabra que compartía, la familia de José. Y podemos ver que en todo lo que vemos el relato de esas familias, vemos la obra del Señor tratando con cada uno de ellos, muy en particular. Y todo eso pudiéramos nosotros pensar, ¿y qué es lo que Dios está haciendo en mi vida? Creo que es muy importante que podamos considerar siempre qué está pasando dentro de lo que es la vida en el Señor y cuáles son aquellos altibajos, especialmente hablar de situaciones que puedan definirse como adversas y saber que el Señor está haciendo o está formando algo en nuestras vidas. Por lo menos podemos nosotros echar un vistazo y ver cómo el rol, mis hermanos, de lo que es las familias y el rol que tiene muchas veces la iglesia en cuanto al tema de la consagración, en cuanto al tema del trato de Dios a nuestra vida, tiene mucho, pero mucho que ver. Y ahí sería que nosotros pudiéramos, como lo dije, considerar bien lo que Dios está haciendo y de qué manera estamos aprendiendo a Cristo. Ahora, si nosotros pudiéramos poner un punto de partida y decir, ¿en qué consiste el cristianismo? ¿O en qué consiste un crecimiento espiritual? ¿En qué consiste? Imagínense, tenemos 66 libros y ¿cuántos mensajes, cuántos tópicos hay aquí? Demasiados, como para poder poner una prioridad y decir, aquí es el punto de partida. Y cuando nosotros somos alentados a poner o tener una definición en relación a una prioridad, creo que ahí es donde nosotros podemos divagar. Pero, ¿en qué radica realmente el crecimiento espiritual y poder conocer nuestro estado, si es que estamos avanzando, si es que estamos muy, muy quietos o vamos en retroceso, o quizás esa es una área muy, muy, muy peligrosa? Cuando ya hay desvío, ni siquiera lo podemos notar. Atendiendo la obra del Espíritu Santo y sabiendo que Él es el que enseña y se levanta como el gran maestro, es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia y nos convence de pecado, no dando por hecho, sino considerando que Él vive en medio de nosotros y que su iglesia es una iglesia espiritual. Romanos capítulo 8, esto sería quizás la mayor definición para definir de qué se trata la vida en el Señor. Romanos capítulo 8,
Y dice el verso 28. Más sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí es donde usted y yo podemos centrarnos en lo que es un conocimiento. Y aquí es donde nosotros podemos ver que el saber, si usted ve la segunda palabra de este verso, y sabemos, habla de una manera muy propia que el apóstol Pablo menciona en sus epístolas, y está hablando acerca de un conocimiento. Sabemos, no me imagino, bueno, yo creo, bueno, yo pienso. Y entonces creo que aquí es donde se puede definir de una manera muy puntual el conocimiento de lo que trata la vida cristiana, de qué realmente trata el aprendizaje en el Señor. Y es, sabemos. ¿Pero qué sabemos? Que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y vea el propósito. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y el verso 29 ya nos dice el propósito. Y esa es la obra del Espíritu Santo. 29. Porque a los que antes, y vea, el que es antes de todas las cosas, el eterno, el que lo encontramos desde antes de la fundación del mundo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, y vea, tengo subrayado, conforme a la imagen de su Hijo. Todo lo que no se parezca a su Hijo no está en el propósito de Dios. Y todo aquello que no aparezca del carácter de Cristo en nuestra vida no está avanzando, no va bajo el propósito, no está entendiendo de qué manera la vida espiritual bajo un conocimiento nos llama a lo que es un propósito. Y aquí es ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es. ¿De qué se trata todo esto? Es ser conformados a la imagen de su Hijo. Y en eso, ser conformados a la imagen de su Hijo, es donde nosotros podemos ver algo bien clave. Y es, mis hermanos, el conocimiento, el aprendizaje espiritual que el Señor trae sobre nuestras vidas. Ahora, avanzando un poquito más en esto, le puedo invitar para que usted vea las maneras, las formas tan eficientes que el Señor nos habla acerca de lo que es el aprendizaje. Y aquí ahora, de una manera de la vida diaria, aquí es donde nosotros podemos ahora ver. ¿Y qué podemos ver? Grados de trato que el Señor tiene en esto, ser conformados a la imagen de su Hijo. ¿Sí? Ya lo tengo definido. El propósito es ser conformado a la imagen de Cristo. La pregunta ahora es, ¿y cómo Dios lo hará? ¿Cómo son las formas, las maneras de Dios para formar a su Hijo en nosotros? Y aquí es donde nos podemos centrar, mis hermanos, más adelante, para que podamos ver que cuando alguien recibe ese trato, no se quedará solamente, mis hermanos, en el verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Es decir, cuando alguien tiene entendimiento hacia donde Dios le está llevando, y que Cristo ya está definido como el objetivo de la enseñanza, del trato, es Cristo formado en mi vida. Ahora, cuando nosotros entendemos ese trato, inconcebible negar a Cristo. Inconcebible dejar de amar a Cristo, porque ahora en el verso 28 ya lo leímos, los que aman a Dios, y el verso 35 es, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? No podemos decir yo amo a Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros le amamos, porque Él nos amó primero. Entonces, con ese amor que Él nos ha dado, es con el cual podemos corresponder a ese trato. Pero ¿cómo llegar al punto de no, que nadie nos separe del amor de Cristo? Y entonces, todo lo que tiene que ver con el tema, mis hermanos, del trato de Dios, cuando venimos a conocerle, entonces trae cercanía.
Y la única manera, escúchelo bien, la única manera en la cual Dios se va a revelar a una vida es sometiéndolo a una necesidad. Y entonces podemos ver el conocimiento de Dios en un grado en el cual Dios se muestra a nuestra vida. Dios se muestra, Dios se revela a nuestra vida. Pero ¿cómo lo hace? Y entonces aquí es donde nosotros podemos ver en el verso 35. Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y entonces de manera personal alguien está relatando los grados de sufrimiento, los grados de trato que Dios usó para esta vida, en este caso el apóstol Pablo. Y entonces cuando cerca de más de, bueno, más de 15 o más de 10, más de como unos 15 grados, que aquí es cuando nosotros vemos que es fácil decir nada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada me separará, nada, nada, nada. Pero cuando nosotros vemos los grados que el apóstol Pablo da en relación a lo que es aquello que le ha traído cercanía y que termina diciendo nada, nada, nada. Y vea, aquí en esos grados de sufrimiento, aquí pone algunos. Pero me gustaría que lo viéramos en otra escritura, pero aquí da algunos. Por ejemplo, vea lo que dice: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Y entonces ya define cómo el Señor está revelándose a nuestra vida bajo una cercanía. Y esa cercanía tiene que ver con grados de sufrimiento. Y de aquí ya mencionados algunos, pero por causa de Él somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero, sí, verso 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy, y eso yo lo tengo subrayado. ¿Cómo producir ese tipo de convicción y fe en la iglesia? Ahora deje la iglesia, el creyente, cada uno de nosotros, ¿cómo estar tan seguros? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Segunda a los Corintios capítulo 11, verso 23. Aquí pudiera empezar el conteo de grados que él experimentó, porque ahora quizás solamente sea el testimonio, pero cuando ya lo relata, decir, mira, así ha tratado Dios conmigo. Aquí es donde nosotros podemos valorar el aprendizaje. Y podemos saber por qué el Señor está obrando de una manera tan, tan cercana a nuestras vidas. Y aquí es donde nosotros podemos ver, no ignorar lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso y sabemos. ¿Qué está diciendo? Y sabemos, no nos imaginamos, sabemos, yo en ti, yo conozco, sabemos. Y entonces en ese saber, nosotros encontramos, mis hermanos, que ahora vamos a mirar que lo contrario sería ignorar, no pasar por alto todo lo que pasa en nuestra vida. Según a los Corintios capítulo 11, verso 23, vea los grados. Verso 23, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. El primer grado en trabajos más abundante. Vi una fotografía que me causó risa y dice, estado civil cansado. Digo, casado, no, cansado. Y dice, en trabajos más abundantes. Bueno, ya sube de tono, en azotes, sin número, en cárceles. Más en peligros de muerte, muchas veces. Por lo menos aquí vamos 5 grados y ya en ese peligro de muerte, una vez, dos veces, muchas veces. Y entonces, ¿a qué estamos expuestos? ¿Dónde está nuestro refugio? Aquí está. ¿Qué más? 24 de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado
como náufrago en alta mar. Está hablando que apedreado una noche y un día debajo del agua, imagina eso, un naufragio. Y verso 9, perdón, verso 26, y otro grado, el noveno que yo tengo escrito aquí, y lo tengo solamente así: peligros, 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 peligros. 26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos. ¿A quién le gustaría vivir así? Y aquí es donde nosotros apreciamos el conocimiento. Aquí es donde nosotros, aquí, no, nadie nos va a pasar gato por liebre. Nadie nos va a engañar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros encontramos el conocer al Señor y saber que Él está formando su imagen en nosotros, entonces hay un aprendizaje. Y ese aprendizaje, el Señor tiene métodos, tiene maneras, tiene la más efectiva enseñanza, el mejor tutor que se haya levantado por todos los tiempos, no hay otro. Él es el maestro. Y entonces aquí es donde podemos ver, mis hermanos, peligros, peligros, peligros. Pero ¿qué fue lo que dijo en Romanos? Nada me va a separar del amor de Dios. Pero ahora estamos definiendo todo lo que han sido los grados de sufrimiento. Verso que sigue, en 27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos. Algunos traemos 10 años de desveladas, ¿verdad? Y dice, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Ahí, mis hermanos, pudiéramos ver. Y como un apartado, como un día el Señor me lo mostró, como esto es aparte, de todo lo que he mencionado, esto es aparte. Y dice el verso 28, y además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y aquí, mis hermanos, cuando yo veo esta parte, es, ¿podemos nosotros ignorar esto? ¿Alguien pudiera ignorar esto? Verso, mis hermanos, 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Es propio del celo del Señor. 30, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Y eso nosotros lo vemos como una enseñanza bien marcada, bien expresada, bien enseñada del apóstol Pablo. Vendré a las revelaciones y a las visiones de Dios. Pero en una cosa me gloriaré, en mi debilidad. Y aquí es donde nosotros podamos, alguien se puede gloriar en esto, el apóstol Pablo. En todo lo que he dicho, que ahorita si nosotros pudiéramos ver este cuadro en alguno de nosotros, y qué mal le ha ido el hermano, seguramente tiene un pecado oculto. Seguramente es, mira cómo siempre anda salto de mata, siempre pasa, y en todo esto gloriarnos, ninguna de ellas me mueve. Verso 31, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Y entonces aquí, pues, ¿cómo lo garantizas? Aquí viene la firma, y es: nada de esto me mueve, nada de esto nosotros podemos ver, nada de esto me mueve. Yo no sé si alguien tenga este tipo de fe. Yo no sé si estamos queriendo, por lo menos anhelando, decir, dame ese grado de entendimiento, de conocer. Yo quiero aprender, Señor, trata conmigo, muéstrate a mi vida. Y aquí, mis hermanos, les invito para que ustedes consideren de una manera muy especial cómo el Señor trata con nuestras vidas. Y nos enseña. Nos enseña, ¿por qué? Porque aquí es donde nosotros podemos llegar también. Primera de Juan, capítulo, mis hermanos, número 2. ¿Y cuál es el fundamento que tenemos? El fundamento que tenemos es que en todo esto que sabemos hay alguien que está enseñando. Es el Espíritu de Dios. Es alguien que nos está enseñando.
Es aquí, mis hermanos, donde podemos ver que en esta escuela espiritual, hablando acerca de la escuela de Cristo, y decimos que todo verdadero hijo de Dios está, pero bajo este sello, bajo la mano del Espíritu Santo. Y entonces el espíritu de la unción, mis hermanos, esta es la primer gran obra que hace, nos presenta a Cristo. Primera de Juan, capítulo 2 ahora, y dice el verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. El anticristo. ¿Cómo derrotar al anticristo? ¿Cómo es que nosotros podemos aventajar, verdad? ¿Cómo es que podemos ser enseñados? Viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Verso 19, verso muy lamentable, pero hay que leerlo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Esto pudiera ser mal interpretado, es decir, ya no están aquí. Líbrenos el Señor de pensar de esa manera. Porque aquí nada tiene que ver con la iglesia, sino que nosotros podemos ver que el apóstol Juan está estableciendo una comunión, y en esta comunión, ¿de dónde se sale? Si la comunión es entre nosotros, entonces ya no están con nosotros. No. Porque primeramente la comunión, ¿cómo es? Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Y entonces aquí es donde se sale. Aquí es donde alguien es atrapado y cuando sale de esta comunión del Padre con el Hijo. En esto salieron de nosotros. Aquí no es Juan diciéndole a la iglesia, mira, ya no están con nosotros. No. Está partiendo de una comunión, y en esa comunión, cuando se ha perdido la comunión del Padre con el Hijo y se sale de esa comunión, anticristo. ¿Y dónde se va a reflejar? Entre nosotros. Por eso, explicado eso, de acuerdo a las Escrituras, ahora, ¿cómo entendemos? ¿Cómo saber? ¿Cómo andar? Y aquí es donde nosotros vemos la enseñanza, el aprendizaje espiritual. Y dice el verso número 20. Pero vosotros tenéis, aleluya, la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Verso 27. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él, aleluya. En otras palabras, la enseñanza es del Espíritu de Dios. En otras palabras, es no enseñará más ninguno a su prójimo diciendo, ven, conoce a Jehová. Nos habla de la obra del Espíritu Santo, la unción. El Espíritu de la unción nos llevará a ver a Cristo, nos llevará a permanecer a Cristo. Es de presentar a Cristo en nuestro corazón con el único objetivo de saber cómo Él trata con nosotros. Y entonces es una luz que alumbra. ¿Y dónde alumbra? El interior. ¿Hacia dónde? Hacia la imagen de su Hijo Jesucristo. Ahí es donde entendemos quién nos está enseñando. ¿Quién nos está enseñando? La iglesia, un ministerio. Mis hermanos, el que nos enseña es la unción, es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo lo que hará es que mostrará a Cristo. Y entonces entenderemos cuál es el trato que Dios tiene para formar el Espíritu, la enseñanza espiritual o la enseñanza del Espíritu Santo, para que entendamos de qué manera se está formando la imagen y el carácter de Cristo en nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Eso es. Ahora, solamente para terminar este punto, decirles, mis hermanos, que en relación a lo que es, mis hermanos, el objetivo de ver quién es el que enseña, y que la llamada enseñanza y el llamado aprendizaje, la llamada escuela en la que estamos estudiando,
Todos esos son sinónimos. Podemos ya identificar quién es el mentor, usando una expresión. ¿Quién es el que está enseñando? El Espíritu de Dios. Y de ahí la diferencia cuando el Señor aquí, en sus 3 años y medio, dijo: aprended de mí. Pero cuando nosotros encontramos ese conocimiento, era un conocimiento objetivo, a verlo. Pero cuando encontramos el derramamiento del Espíritu Santo, y ahora poder ver cómo aprender a Cristo, es diferente. Porque ya no es un conocimiento objetivo, sino es un conocimiento subjetivo que ya está en nosotros. Y entonces, sería como aprender a andar en bicicleta. Yo tengo, ¿cuántos años que no traigo una, que no compro una bicicleta? Pero recuerdo que papá me regaló una bicicleta y aprendí a andar en bicicleta. De tal manera que si ahorita me subo una bicicleta, sé andar en bicicleta. ¿Por qué? Porque es un conocimiento ya aprendido, está dentro de mí, es algo que lo puedo identificar, estoy relacionado con ello. Un ejemplo, una ilustración. Y cuando Cristo, cuando la unción, el Espíritu de Dios está en la vida del creyente, en el corazón, está alumbrando hacia el rostro de Cristo y está formando a su Hijo Jesucristo. Ahora, en todo esto, es ahí donde nosotros podemos ver el Señor nos enseña una cosa. Nos enseña primeramente saber quién es el que enseña. Es el Señor, es el Espíritu de Dios. Él nos mostrará todas las cosas. Y entonces, ahora, la verdad es un aprendizaje necesario como número 2. ¿Y qué enseñará? A Cristo. Y estamos aprendiendo verdad. Yo le he comentado que esto es algo que el Señor ha estado tratando conmigo, en lo que entendimiento, en lo que en la manera como Dios nos está promocionando y que está haciendo. Cuando digo promoción, es la manera como el Señor está usando nuestras vidas, y en lo que tiene que ver enseñanza, mentoría. Entonces es mejor que entendamos de qué se trata este tipo de pedagogía, por decirlo así. Y entonces, cuando nosotros vemos, es de qué se trata todo esto. Primeramente, saber quién es el que enseña, número 1. Número 2, y saber el objetivo de ese que enseña es Cristo, pero ahora aprendiendo la verdad. Y cuando veo aprendiendo la verdad, aquí, bien, mi énfasis ahora está sobre la necesidad de una posición verdadera en lo concerniente a nosotros. Esto sería como el ABC. Como el ABC de esta enseñanza, y de decir, bueno, ¿y qué me ha enseñado el Señor? Sé que el propósito es formar a Cristo en mi vida y que el Espíritu Santo va a alumbrar en mi corazón a Cristo. Amén. Pero ahora, el énfasis de la necesidad de una posición verdadera en lo concerniente a nosotros. Y aquí, mis hermanos, sean para hombres y mujeres, en los cuales tenemos que decir que la verdad de Cristo ha sido forjada y seguirá siendo forjada en nuestras vidas. Y esto nosotros lo podemos ver en el Salmo 15. En el Salmo 15, la verdad está siendo forjada en nosotros. Por eso, cuando vemos desviaciones de hoy, podemos decir, ¿desviaciones de qué? De la verdad. Y acuérdese que para nosotros caer ya en una apostasía, o sea, de salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, y salen de esa permanencia y de esa comunión, es a razón de una cosa, es que un día erraron, pero empezó como un error, y después, mis hermanos, se convirtió en una herejía, y después de una herejía, entonces vino una apostasía, lejos completamente, y en un estado ya fuera del camino, difícil que puedan volver. Eso lo dice la Escritura. Pero el Salmo 15, por eso la necesidad de estar aprendiendo, por eso la necesidad de seguir aprendiendo. ¿Sabe qué quiere decir discípulo? Disciplina. Y como lo dije ayer, la palabra más odiada de los cristianos, de los creyentes, es disciplina. En todas sus modalidades, en todas sus facetas, no nos gusta. Pero considere el Salmo 15
Y esto es lo que toma posición para entender la verdad. Aquí es donde nosotros podemos ver cómo la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, en lo que tiene que ver aprendiendo la verdad, tenemos que partir del fundamento de la verdad. Y entonces aquí es, ¿y quién es la verdad? ¿Y quién tiene la verdad? Entonces, dentro de lo que es el aprendizaje de esta escuela de Cristo, nos damos cuenta, mis hermanos, que esa verdad está siendo forjada. Y aquí es donde nosotros podemos ver quién toma la posición realmente. ¿Quién toma la posición para que nosotros podamos ver? De aquí hay el fundamento. ¿Y cuál es? Salmo capítulo 15. Y dice el verso 1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿En tu tienda? ¿Quién morará en tu casa? ¿Quién morará en tu monte santo? Y vea, ahí está el fundamento de la verdad. El fundamento de la verdad, ahí es donde parte la enseñanza ahora. Estamos aprendiendo la verdad. Y el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Dónde encontramos este fundamento, mis hermanos? ¿Dónde está? Cristo. Y ese fundamento, ¿cuánto nos cuesta también nosotros ver que aquel que no ha jurado con engaño, o aún jurando en daño suyo, no por eso cambia? Y aquí es donde este toma la posición de la verdad. Es, aunque esto le cueste caro, pero el que está aprendiendo del Espíritu de Dios irá bajo lo que es la verdad, aprenderá la verdad y conoce que el fundamento de la verdad está en aquel que no miente. Uf, cuánto a mí me han costado mis errores. ¿Cuánto? En una sola enseñanza, que cada vez que topo, otra vez, culturalmente en México se dice, tropecé de nuevo con la... Sí, ¿verdad? Y otra vez con la misma. Y esto no es verla en diferentes rostros, el mismo, pum, pum, pum. Y cuando llego a ese, a ese, que creo que alguno se puede identificar conmigo, cuando llegamos a ese punto, nos lleva a algo bien hermoso. Ya entendí. Aquí no es. Y es como verse un espejo y decir, tú no eres, entiéndelo. Y es ir todavía más y decir, tú no tienes la verdad. Eso cuando lo dijo el Señor, yo pienso que trajo una así como, ¿cómo que me estás diciendo eso? Pero si usted pudiera amar la verdad, lo primero que tendría que hacer, si está en esta escuela, si no está en esta escuela, usted, esta palabra no es para usted. Pero si alguien está en la escuela espiritual, en la escuela de Cristo, lo primero que ha de aprender es lo siguiente, es que tú no tienes la verdad. No, es que tú no tienes la verdad. Pero así, lo encierras bajo una totalidad. Ahora, vean en Juan capítulo 8. Por eso creo que el Señor, cuando se le humilló, no se le hizo justicia. Y cuando le decían Pilato, oye, ¿qué es la verdad? El Señor sabe lo que hizo. Shh. Oye, ¿qué es la verdad? Le dijo. Y él no dijo nada. Como diciendo, no importa, no sé quién sea la verdad. 8, verso 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Quiénes? Bueno, en el verso que sigue ya lo dice. Verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Bueno,
no habían creído. Pero ahí está rodeado de judíos, y entonces ahora imaginen los judíos creciendo con este libro, siempre creciendo con la Biblia, y dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Como librarse de un ataque del corazón, de un infarto. Tose, respira profundo, porque mis hermanos, pegó como no tiene idea. Verso 33, le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y entonces, ¿qué es lo que liberta? La verdad. Y ahora le está diciendo: ustedes no tienen la verdad. Le está diciendo: mentiroso, mentiroso. Que a veces ponemos reglitas en la casa, personalmente lo digo, no le digas mentiroso, dile que está mintiendo. Se nos hace muy fuerte. Imagínate que nosotros dijimos: tú eres hijo del diablo. No, ya, eso ya no cabe dentro de nosotros. Sí cabe, sí cabe. Pero es que lo vas a dañar. Y es que, bueno, Jesús, mis hermanos, algo que me admira es que Él decía las cosas tal cual eran. Y entonces, hablando acerca de la verdad, está rodeado de todos los judíos y les dice: ustedes van a ser libres cuando tengan la verdad, si permanecen en la verdad. Si ustedes permanecen en esta escuela, van a llegar al aprendizaje que la verdad no está en ustedes. ¿Estás acaso diciendo que somos mentirosos, mis hermanos? Y vean, si nosotros tuviéramos de pastor al hermano Abraham, el padre de la fe, esta iglesia estuviera llena quizás, ¿verdad? Esta localidad. Hey, el pastor Abraham llegó. ¿Cuál Abraham? Sí, el de Sara, el que no podía tener. Se llenaría esto. Y entonces la enseñanza: oye, Abraham, ¿cómo escuchaste la voz de Dios? ¿Y cómo fue que hiciste? Y todos, bueno, mis hermanos, todos estos enseñados por Abraham. Pero ahora, ¿sabe lo que el Señor les dice? Verso 44. ¿Sí? ¿Sí vio la expresión que dije? No le digas que es mentirosa o mentiroso. Dile que está mintiendo. Sería muy diferente que yo le dijera: dile que es un hijo del diablo. Y verso 44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La naturaleza caída. Y bajo esa infección, bajo esa plaga, bajo lo que pasó en el primer Adán, ahora, eso que nosotros podemos ver en este aprendizaje, gracias por el Espíritu Santo. Porque ahora, bajo el Espíritu Santo, nosotros encontramos que en esta escuela, lo que es aprender la verdad es, mis hermanos, el fundamento de toda nuestra carrera, de todo nuestro aprendizaje. De todo el aprendizaje, mis hermanos, que nosotros podamos encontrar en el Señor, no aquí, en el Señor, lo primero que va a decir: tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos, la verdad tú no la tienes, la verdad la tengo yo. Por eso, en los pleitos que muchas veces tenemos, y es: no, es que sí dijo, no, es que no dijo. Cuando alguien quiere entrar en ese rollo, mis hermanos, mejor con los abogados allá, o con un detector de mentiras. Mis hermanos, les puedo decir una cosa: la verdad está en Cristo. Y cuando nosotros vemos el proceder, quiero que vean el proceder bien rápido, por lo menos de dos hechos. Capítulo 26, Hechos 26, y dice el verso 9: yo había creído que mi deber hacer.
Si usted quiere conocer a un hombre de convicción, que un hombre que tremendo, y que ahora nosotros podemos ver, pero ¿de quién estamos hablando? Circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley irreprensible. Cuando nosotros vemos de quién estamos hablando, no puede ser que esté mintiendo. No sé si usted pueda ver el calibre, no sé si usted pueda ver de lo que estamos hablando. Es en cuanto a la ley irreprensible, y que ahora este que pueda decir, yo había creído mi deber hacer. Entonces, cuando yo había creído mi deber hacer, este estaba en su verdad. Pero sabe una cosa, esa verdad no era, porque la verdad nunca estará en el hombre. La verdad nunca estará sino en lo que es Cristo Jesús. Y cuando nosotros encontramos que esta es la enseñanza básica de lo que es el cristiano, mis hermanos, o la enseñanza en la enseñanza espiritual, entonces nosotros podemos ver lo siguiente: la verdad está en Cristo. Estoy buscando un verso de aquellos que aún matarán creyendo que hacen un servicio a Dios. Ellos creen que esa es su verdad, pero la verdad está en Cristo. Vea cómo el Señor lo pone bajo lo que es una persona, Juan. Vaya conmigo a Juan, y en el capítulo número 14, Juan capítulo 14, y dice el verso 6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Cuando establecemos esa enseñanza, mis hermanos, ahora podemos ver, estamos aprendiendo, la verdad está en Cristo, la verdad está en el Señor. Ahora usted ve el debate que tienen hoy, o que tenemos actualmente en la llamada iglesia, y cuál es: no, acá está la doctrina verdadera, no, acá está la doctrina sana, no, acá está la doctrina falsa. Y cuando nosotros vemos eso, es Cristo, Cristo, Cristo. Y ahí estamos aprendiendo lo que es la verdad, amar la verdad, amar la verdad. Y estamos diciendo, la verdad está en Cristo y está expresada en este libro que se llama Biblia, y es la palabra de Dios, la voluntad del Señor. Ezequiel capítulo 44, y con esto termino. En esta escuela, mis hermanos, en este aprendizaje, que sabemos quién es el que enseña y es el Espíritu de Dios, y que nos muestra a Cristo, aprendemos la verdad. Y vea, aprendemos esta última parte por revelación. Sí, aprendemos por revelación. Le dije Ezequiel, ¿qué le dije? 40, vamos a ir al 40. Pero antes de Ezequiel 40, en el capítulo 10, le voy a invitar que considere esta palabra al final, ya la número 3. Aprender, estamos aprendiendo la verdad, amén. Pero ¿qué hacer cuando, mis hermanos, cuando la gloria de Dios se va? ¿Qué hacer cuando el estado de la iglesia es deplorable? ¿Qué hará el Señor cuando hay estancamiento en una vida y ha pasado bajo el proceso de lo que es entender que es el Espíritu Santo obrando, ha nacido de nuevo, se está formando el carácter de Cristo, ha aprendido la verdad y defiende la verdad, pero su estado no es bueno? ¿Qué Dios hará en esta escuela cuando hay retroceso? ¿Qué hará el Señor cuando no somos promovidos de nivel o de año? ¿Qué hará, mis hermanos? Si hablamos, por ejemplo, en la ilustración de una escuela, ¿qué hará con aquel que no se gradúa?
¿qué hará con aquel que se mantiene en la escuela pero no pasa de año? Y aquí es donde puedo ver la necesidad que hay en ese tiempo acerca del aprendizaje. Y ahora toma sentido todos los grados de sufrimiento y poder ver cuál es el propósito de Dios para ese trato. Estamos aprendiendo y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Capítulo 10, verso 1, miré, y aquí que la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono, que se mostró sobre ellos, y habló el varón vestido de lino y les dijo: entra en medio de la rueda debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. ¿Qué estamos hablando? La gloria de Dios abandona el templo. Pero el diseño del templo por revelación, el diseño del templo que el Señor le dio, por lo menos a Moisés le mostró el diseño, a Salomón le mostró el diseño, y ahora todo construido y ahí para que la voluntad del Señor se manifestara en ese lugar. Pero ¿qué cuando hay, mis hermanos, que ya no está el Señor? ¿Qué cuando hay estancamiento? ¿Qué hará el Señor? Capítulo 40. El Señor mostrará a su Hijo Jesucristo. El Señor revelará a su Hijo Jesucristo bajo un nuevo diseño. ¿Un nuevo diseño? Sí, bajo un nuevo diseño. ¿De qué manera? ¿Qué está diciendo otro Cristo? Dios nos libre. Estoy diciendo que ahora está bien aprender la verdad, pero que en el momento cuando hay un estancamiento, en el momento cuando alguien, mis hermanos, se queda así estancado en esta escuela, el Señor tiene sus formas, el Señor tiene sus maneras de hacernos pasar de año. ¿Y cómo lo hará? Él mostrará a su Hijo, pero lo mostrará en una dimensión completamente diferente. Allí es donde puedo alentarle a que usted pueda conocer por lo menos de en la manera como el Señor. Podemos aprenderlo de aquí, mis hermanos, de esta manera. Es, vea, un nuevo diseño. Dice aquí Ezequiel capítulo 40 y dice el verso 2: en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel. Pero ¿dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra Ezequiel? Cautividad. ¿Dónde se encuentra? La ciudad fue conquistada. Y ahora él, mis hermanos, en la cautividad, y vea cómo el Señor, en un estado de cautividad, en un estado de retroceso, en un estado de, mis hermanos, letargo espiritual, en un estado, mis hermanos, de rebelión, el Señor hará una cosa en su enseñanza: revelará a su Hijo. Y lo revelará de una manera, mis hermanos, no como carne y sangre, no como Jesús de Nazaret, sino lo revelará en gloria, lo revelará, mis hermanos, en lo que tiene que ver su majestuosidad, para que la gente pueda temer a Él, en este caso, el pueblo del Señor. Verso 2: en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Y verso 3: me llevó allí, y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. ¿Qué Dios está mostrando? Ah, ahora le está mostrando el templo espiritual. Ahora el Señor, de un templo, mis hermanos, que ya tenía diseño y que fue dado por el Señor, viene un avance. ¿Por qué? Ah, porque cuando nosotros encontramos esto que está pasando, ahora sí que necesitamos una cosa. ¿Qué necesitamos? Necesitamos aprender del Señor bajo lo que es el trato que Él trae en nuestras vidas. Y entonces hay una palabra que se llama: aprendemos por revelación de Dios. En esto le quiero invitar para que usted vea el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, mis hermanos, tiene características muy importantes. Porque cuando nosotros vemos en la escala del tiempo, nosotros encontramos cuatro evangelios. Encontramos Mateo, Marcos y Lucas. Y en eso nosotros podemos ver
Juan. Eso nuestra mente lo capta de una manera en la cual todo lo que sigue a continuación de Juan, Hechos, las epístolas, hasta Apocalipsis, nosotros lo vemos como algo todavía no existente. No sé si a alguien le pasa igual. Pero nosotros estamos leyendo la Biblia y entonces llegamos a Juan, está ligado a los evangelios. Y ahora podemos ver que si tomamos a Juan en la escala del tiempo, podemos decir, todavía no aparece Hechos, todavía no aparecen las epístolas. Eso, mis hermanos, nosotros tomamos el evangelio en su orden, colocado como lo dice el Nuevo Testamento, y esto nos lleva a regresar a la vida de Jesús. ¿Y a dónde? A la tierra. Pero cuando nosotros nos interesamos en el escrito del libro de Juan o el evangelio de Juan, nos daremos cuenta, mis hermanos, que esto no es así. Nos daremos cuenta que el evangelio fue escrito cuando la iglesia del Nuevo Testamento había perdido su poder original, había perdido su vida espiritual, había perdido su característica celestial, había perdido su orden divino. ¿Qué haría el Señor en esa escuela? ¿De qué manera les enseñaría? Revelar a su Hijo, pero en su gloria. Revelar a su Hijo bajo un diseño que ya estaba el templo, pero ahora te vengo, el varón, con una caña de medir, diciendo, te voy a mostrar el otro diseño. Siguiendo con el Evangelio de Juan, nosotros encontramos, mis hermanos, Juan fue el último miembro sobreviviente de los apóstoles. En otras palabras, para cuando él escribe, primera de Juan, el Evangelio de Juan, primera de Juan, segunda y tercera y Apocalipsis, ya todos mis hermanos habían muerto. Y ahora se encuentra este en los últimos días de su existencia en Éfeso, y ahí es donde el Señor le da el Evangelio de Juan, y para entonces ya había pasado algo en la iglesia, considérenlo. Pero el hecho de que usted lo vea como lo tenemos en la iglesia, regresa el Evangelio de Juan cuando usted lo lee y lo regresa y lo pone en Cristo en la tierra, no es así, sino que ahora han pasado un deterioro dentro de lo que es la iglesia. Han pasado algunas cosas de lo que Juan vio, del poder original que tenía la iglesia, de lo que era su vida espiritual, y entonces ahora nosotros encontramos que frente a esto Dios provee una revelación de sí mismo. Aquí es donde nosotros vemos que esto es alentador para muchos de nosotros. No hay otra respuesta más que en un estado, ahora sí, todo lo que dije desde el principio, ¿hacia dónde voy? ¿En qué consiste la vida espiritual? ¿Cómo saber si estoy avanzando, estoy en retroceso? Pero es fácil que nosotros podamos ver, por ejemplo, cómo Dios tratará con un pueblo, cómo Dios tratará con un creyente que ha perdido originalidad, que ha perdido la parte de fervor espiritual. ¿Cómo lo hará? En esta escuela el Señor hará una cosa: no mostrará al Cristo de Nazaret, no mostrará al Cristo de carne y sangre como Mateo, Marcos y Lucas, sino que mostrará, mis hermanos, y vamos a aprender por revelación. Y aquí es donde nosotros podemos ver, vea, le dije que situara a Juan, pero si va a Apocalipsis, Apocalipsis en su capítulo 1. ¿Y por qué? Porque el Señor no tratará de una manera en la cual ya trató. Es decir, como volver a echar otra vez el fundamento, como otra vez reafirmar la verdad. Porque la verdad ya la guarda la iglesia, pero no ha avanzado, no ha sido promovido en el grado. No está avanzando en esta escuela. ¿Qué hará el Señor? Vea lo que dice el capítulo 2 de Apocalipsis. Y aquí es donde nosotros podemos ver, mis hermanos, cómo Juan está relatando, mis hermanos, pone en orden a las iglesias bajo una perspectiva de una condición que Dios no quiere. Y vea la primera, vea dónde se encontraba Juan, capítulo 2, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado que tenían el valor de la verdad, habían sido aprendidos, habían amado la verdad, habían conocido la verdad, pero ahora necesitaban un trato diferente. Y ahora tendría que ser manifestado un aprendizaje, mis hermanos, de un Cristo revelado.
Y aquí es donde nosotros podemos ver, mis hermanos, cómo el Señor, en su trato para nuestras vidas, el aprendizaje, póngalo de esta manera, bien simple, conocer a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Le quiero decir, información no es revelación. Dios se revela en situaciones muy prácticas de necesidad. No creo que alguien que esté al borde, mis hermanos, así, al límite de una necesidad, pueda pensar en el sermón teológico, en la homilética, en todo eso, y dice, pero ¿cómo era esto? ¿Cuál era el 1, el 2 y el 3? No digo que no sea bueno. Estoy diciendo que hay que aprender la verdad, y para aprender la verdad hay que estudiar. El Señor se va a manifestar para saber la voluntad del Señor. Pero el verdadero aprendizaje de cómo conocemos a Dios es en las necesidades. Es de una manera muy práctica. Es, nadie me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tengo 15 grados de tortura, tengo 15 grados de sufrimiento, y en todo eso nunca me voy a apartar. Nadie me va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cómo tener ese tipo de conocimiento y cómo conocer a un Dios así? En la parte muy práctica. Y ahí es donde nosotros podemos ver cómo, mis hermanos, véalo en Génesis, en Juan 1:1. En Juan 1:1 nosotros podemos ver, mis hermanos, que no nos lanzamos en tiempos de necesidad sobre líneas teóricas respecto de la verdad. No, Dios se revela a través de ¿qué? De la Biblia. No. Mire lo que dice Juan capítulo 1, verso 1. ¿Será demasiado profundo? No, es lenguaje espiritual. Pero también eso tiene una manera muy práctica de saber cómo es que tú vas a aprender a Dios. Ahora, aquí es donde se promueve, aquí es donde entra la venida. Aquí es donde en la silla, en la iglesia, alejados completamente del conocimiento real del Señor. Esta escuela no es instituto. Esta escuela no es universidad. Esta escuela, mis hermanos, es a través de un campo. Es a través de una experiencia diaria, es a través de un diario vivir, en la cual, si no estamos en el lugar correcto, si no estamos en la voluntad correcta, no habrá aprendizaje más que bla, 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 bla. Yo me pongo a pensar, ¿verdad?, en todo lo que, de lo que se está graduando, de todo lo que terminó. Amén. Empezó. No terminó, empezó. ¿Por qué? Juan, vea lo que dice, en donde Dios ha revelado este conocimiento de su Hijo. En donde Dios se quiere mostrar. Y Juan capítulo 1. Y de ahí la carga que yo tengo para la iglesia del Señor, o que el Señor me ha dado. Y es, mis hermanos, la evangelización, el campo misionero. Si no es allá, si no es... ¿En dónde es que vamos a estar en desvelos? En la casa, mis hermanos, con alarma. Dicen, voy a programar, y que ahora con el celular es... ¿Cuánto quieres dormir? No, quiero dormir 7 horas. Ah, te vas a dormir a las 10 y te vas a levantar a tal hora. Y que ya todo lo programamos y dicen, yo quiero dormir tanto. Yo me pregunto, los que tenemos la experiencia de misiones, y es cuando estamos en viaje misionero, ¿cuánto dormimos? Ah, pero nuestra mente es, viene verano, campo misionero, hay que ir a las misiones. Y en todo el año, no sé si usted ve hacia dónde estoy llegando, y es que mientras estemos aquí, mientras estemos aquí, solamente en la parte de decir, amén, estamos probando la verdad, y a los que se dicen ser y no son, sin la provisión de lo que es realmente estar expuestos a una... entregar la vida, a dar la vida, me temo que estemos conociendo al Señor. Juan 1:1. En el principio era la Biblia. No. ¿En dónde Dios quiere enseñar? En la persona de Jesucristo.
¿En dónde Dios quiere mostrarse? ¿Sabe una cosa? Dios así le ha placido de esta manera, mis hermanos. Es el Señor se revela en la persona de Jesucristo. Dios se hizo tangible en una persona, no en un libro. No sé si me estoy comunicando. Dios se hizo tangible, no en un libro. Dios se hizo tangible en una persona. En el principio era el Verbo. Es la única manera en la cual Dios se quiere manifestar, la única manera en la cual Dios se quiera mostrar en nuestra vida, es en la persona de Jesucristo. Fuera de ahí no hay conocimiento de Dios. Fuera de ahí nadie conoce a Dios. Mateo capítulo 11 verso 27. Si no es en la persona de Cristo Jesús, y ahí es donde estamos siendo formados a la imagen. Amén. ¿Y qué aprendemos? La verdad está en Él. Pero ahora Dios enseñando por revelación. Entonces venir a la iglesia es parte. Y aquí voy terminando. Mateo en su capítulo 11 verso 27. Aprendiendo por revelación es lo tercero. Aprendiendo la verdad, número dos. Y tres, aprendiendo por revelación. Mateo capítulo 11 verso 27. 11:27 dice así: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Cuántas? Todas. ¿Y a quién se las dio? Al Hijo. Porque Dios, conocer a Dios es en la persona de Cristo, no en la Biblia. Proveer situaciones, mis hermanos, en la cual mientras que nosotros no estemos en la voluntad del Señor, que tiene que ver con la evangelización, que tenga que ver con el campo misionero, no estaremos muy expuestos. Eso no estoy diciendo deje el trabajo y váyase a otra ciudad. Estoy diciendo prediquemos el Evangelio y que tengamos este tipo de vida. ¿Por qué? Verso 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. ¿Quién? El conocimiento de Dios. ¿Cómo lo conocemos? En la Biblia. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Sabe cómo lo hace el Señor? Termino. La revelación está ligada a situaciones muy prácticas. Muy prácticas. Ahí es cuando nosotros no nos lanzamos a las líneas teóricas o teológicas. Ahí es donde encuentro que ¿cuál de los manuales nos vamos a llevar en una situación difícil? ¿Cuál? Y entonces cuando Dios nos acerca, desde entonces, mis hermanos, con esta palabra entiendo algunas cosas. El Señor ha aclarado mi visión en relación al conocimiento de Él. Yo le he expresado desde aquí y ha quedado grabado que el trato que yo he entendido para mí y Dalia, mi esposa, y la familia, es que siempre nos lleva al límite. Cuando ya estamos a punto, el Señor se aparece. Y si viera cómo lo conocemos. Y es ahí donde el Señor se muestra. Por eso sabemos. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto estoy hablando acerca de docilidad de trato. No estoy hablando de un sufrimiento por imprudencia. No estoy hablando de consecuencias. A ver, déjeme explicar eso y termino. No estoy hablando de un sufrimiento por consecuencias de que te pusiste rebelde y entonces te fue como te fue. No estoy diciendo deshonra a los padres y entonces ve lo que te está pasando. Eso fue un trato por consecuencia. No estoy hablando de un trato de sufrimiento porque violaste los mandamientos del Señor y entonces la paga del pecado es muerte. No, no, no. Yo estoy hablando de lo que es amar al Señor, y bajo ese trato del Señor, Él permite que nosotros tengamos circunstancias de necesidad porque estamos en su escuela y Él se está revelando nuestra vida y lo conocemos. Ya no voy a las escrituras, pero usted conoce. Si no es aquel que había pasado 40 años con Moisés, ¿quién? Josué. Y que ahora muere Moisés y ahora él se hay que conquistar.
Y apenas se dirige a la primera ciudad, que es Jericó, y vamos a conquistar. Y cuando ya se está dirigiendo, se aparece el Señor a su vida. Se revela. ¿Cómo se reveló? Como Jehová de los ejércitos. Y así es donde podemos ver las madres de todos los patriarcas: Sara, Rebeca, Raquel. Eran estériles. ¡Qué presión! Ana era estéril. ¡Qué presión! ¡Qué vida tan miserable, por decirlo así! Pero conocieron al Señor. Mis hermanos, le conocemos a Él. Y con esto quiero invitarle que usted pueda valorar por lo menos una cosa: está en el lugar correcto, está aprendiendo por revelación, está en el camino de entregar su vida a Cristo, y que ahora podamos decir: estoy en la escuela del Señor, aprendizaje espiritual. El que enseña es el Espíritu Santo. Aprendemos la verdad que es Cristo y aprendemos por revelación. Él se muestra de una manera muy, muy clara a nuestra vida: necesidades, urgencia, trato. Y de ahí es donde nosotros es: seré probado como oro. ¿Sí? Y podemos encontrar que en todo esto el Señor es glorificado. Yo le invito para que hoy, cerrando nuestros ojos, podamos decirle: Señor, quiero estar en tu escuela. No sé cuántos estén en esta escuela. No sé cuántos estén bajo esta mentoría. No sé cuántos estemos aprendiendo. No sé cuántos estamos siendo promovidos de año. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu obra en nuestras vidas. Te bendecimos, te honramos, reconociendo, Señor, que queremos estar delante de tu presencia. Te quiero pedir, Señor, que podamos saber, que podamos aprender. Y para eso, Señor, te pedimos que nos hagas libre de la mentira, del engaño, con tu verdad. Enséñanos, Señor, muestra tu verdad en nuestras vidas. Y también, Señor, revélate a nuestras vidas, queremos conocerte. En el nombre de Jesús, amén.